Creo que va a ser un año que sin ninguna duda va a quedar en la historia. Por más que la historia siempre sea hacia el futuro y podamos hacer un balance dentro de varios años, pero nunca nos ha tocado vivir un año como este, por lo menos en dos o tres generaciones. Y la diferencia sobre todo tiene mucho que ver con enfrentar un enemigo que uno no conoce. Creo que diga que los argentinos somos expertos en crisis, de esta nos va a costar recuperarnos. ¿Por qué? Porque no hay dilema de salud y economía, economía versus salud. Acá, además de una crisis económica y financiera, también hubo pérdida de vidas. Yo creo que lo que resumiría mejor el 2020 hasta ahora, aparte del impacto, ¿no?, por todo lo que ha pasado, es que ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad, de cada uno en realidad. Gente muy solidaria que comprendió que tomando medidas de distanciamiento, usando barbijo, quedándose en su casa, dentro de lo posible, ¿no?, por supuesto, estaba ayudando al otro a cuidar a otras personas, a uno mismo y colaborando con el sistema sanitario. Y también lo peor, justamente por la parte opuesta, ¿no?, por la gente que transgredió, que se siguió reuniendo, que no hizo caso a los consejos sanitarios. Yo creo que ese contraste que se da entre lo bueno y lo malo de las acciones de la sociedad, por ahí resumiría un poco lo que pasó en 2020 y también el destino, si se quiere, o el rumbo que tuvieron los distintos distritos, provincias, países, etcétera, en el mundo. El 2020 fue un año muy difícil. Profundizó la desigualdad social. El año 2020 cierra con una triste realidad. Se incrementó la violencia en nuestra provincia. 2020 ha sido un año muy duro para la humanidad en general y para el deporte en particular. Realmente han sucedido cosas que han obligado a alterar el calendario, la actividad, costumbres. Llegamos al final de 2020. Una duda que teníamos durante todo el año, una incertidumbre que teníamos durante todo el año, y finalmente podemos decir que llegamos. Y decir que llegamos está bueno. Cuando uno llega, tiene la sensación de que hay un éxito, que hay un logro. Y podemos decir que llegamos al final de 2020.